consulta número 2. Recientemente, pues que pareciera que en la sociedad contemporánea estamos muy prestos a poner, crearse incluso a nivel de reconocimiento legislativo aquellas cuestiones que tienen un nombre novedoso, como el bullying, el mobbing, el sexting, a pesar de ser fenómenos que existen desde hace muchas generaciones y algunos años. El término de la educación parental es un término acuñado por allá del año 1985 por el doctor Richard Gardner para referirse a ciertas situaciones en donde parecía que algunas mujeres generaban algunas situaciones de animadversión en contra del padre. Este denominado, y mal denominado, tengo que decirlo, síndrome de alienación parental, no tiene consenso científico entre la comunidad, en virtud de que no reúne las características propias de un síndrome prenatal. Después, tenemos que existen algunas deficiencias para poder determinar desde ese punto de vista, puesto que lo más recurrido en materia científica para acreditar dentro de los procesos judiciales es el psicólogo o la psicóloga que se encargan de emitir opiniones técnicas a ese respecto. En este sentido, pues, tenemos que a los psicólogos y a las psicólogas nos ponen una situación imposible para el establecimiento determinante o tajante sobre la existencia de un síndrome de alienación parental. He aquí la dificultad de regular este fenómeno como tal, puesto que esto puede alcanzar algún tipo de recurso legal incluyendo la información o la omisión parental. En este sentido, tenemos que ni el manual de nuestro Instituto de las Enfermedades Mentales en su quinta edición, que es emitido por la Asociación de Psiquiatría Norteamericana, ni la Clasificación Internacional de las Enfermedades emitida por la Organización Mundial de la Salud se han pronunciado en este sentido sobre la existencia de este síndrome. Sin embargo, observamos, psicólogos y psicólogas, que existen estos fenómenos de manipulación o control que bien podríamos clasificar como formas de violencia. Me parece, pues, que en este sentido tendríamos psicólogos y psicólogas y demás personas interesadas en debatir sobre este tema que desean algunos criterios que sí son reconocidos por la Clasificación Internacional de las Enfermedades, como son los siguientes. Hay un criterio en el capítulo de esta compilación, repito, la Clasificación Internacional de las Enfermedades, que se denomina el capítulo de los que incluyen el estado de salud y en el contacto con los servicios de salud. En este sentido, hay un criterio denominado problemas relacionados con la crianza del niño, o presiones inapropiadas de los padres y madres y otras normalidades en la calidad de la crianza. La ventaja de contar con este criterio establecido por una organización mundial con la que México tiene suscritos una serie de convenios de participación es que estamos en posibilidad de dar un nombre desde el punto de vista jurídico. Y esto tiene un valor importante y preponderante al momento de emitir resoluciones o sentencias judiciales. Creemos entonces desde colegios psicólogos y psicólogas que tendríamos que realizar unas tareas muy competentes antes de buscar una manera de legitimar a través de una disposición legal lo que coloca, repito nuevamente, una situación de imposibilidad a psicólogos y psicólogas sobre la obligatoriedad de un mandato judicial y la imposibilidad de poderlo denominar de tal forma frente a la falta de un manual que regule nuestra participación profesional. En este sentido, pues, algunas de las tareas que creemos que podemos hacer es primero, capacitarnos sobre nuevas modalidades de violencia en todos los grados, en todas las direcciones, en todas las potencialidades. Particularmente las que estamos obligados, el Estado mexicano, en términos de lo que disponen algunas sentencias en contra del Estado mexicano, particularmente la sentencia del Banco de Obrero, por ciertas cuestiones que atañen a los derechos propios de la mujer que también se ven afectados en materia de niños e infancia en general.
mantener todo el principio de violencia familiar en su modalidad, en una manipulación con forma de error mental, lo que puede traducirse definitivamente en investigación posterior. También establecer estrategias psicológicas o terapéuticas para restablecer aquello que no las buenas prácticas de crianza, que es una labor que hemos ponido también psicólogos y psicólogas, en el sentido de buscar de verdad lo que establece el interés superior del niño, de la niña y de los adolescentes. Me parece que este es un tema que atañe más a los padres y en donde si realmente pretendemos privilegiar este interés superior de la infancia, tendríamos que atender más a los niños con todas las salvedades que esto implica. Por ahí existe alguna tendencia que requiere mucho la escucha de niños y adolescentes, como establece el protocolo de infancia que ha proporcionado la COPE. Y si bien este derecho está resguardado incluso por la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña, tiene que ponderarse a la luz de las circunstancias reales que suceden al interior de las familias. Esto es pues con la finalidad de no conservar un acuerdo pleno y exclusivo a las manifestaciones del niño que pueden estar viciadas por otras cuestiones que afectan a la familia en general. Las situaciones de violencia de género que se permean a través incluso de muchas de estas circunstancias que a nosotros nos toca atender, creemos que también es un elemento trascendental que debe de privar en todas estas cuestiones. Espero haber sido lo suficientemente claro, creo que estamos un algo poco tiempo, sin embargo, estaremos listos para atender cualquier